Y el tercero de los tres distinguidos de esta promoción es Iriarte José Antonio. Por fin se nos quita este dolor de cabeza. Nos tenía frito como delegado de curso. No, ojalá y todos los dolores de cabeza fuera por alumnos así. Bueno, todo tuyo, Iriarte. Bueno, primero que nada, quisiera darle las gracias a todos, a los profesores, a mis compañeros, a mi mamá y a mi abuela, porque sin ellos yo no estaría aquí. Bueno, yo aquí aprendí que para enseñar y descubrirle cosas a otros, hay que conocerse, ser coherente. Yo hoy no me gradúo de maestro, y todos lo saben. Estos años en contra de mí, vine vestido como decía mi cédula. Pero, como ya no soy más alumno, les digo lo que aquí ya todos saben de sobra. Y es que yo nací en un cuerpo equivocado, que soy mujer y que hoy no me gradúo de maestro, sino de maestra. La maestra Sheila Mercedes Iriarte, que es como me llamo a partir de hoy. Rondila. Si no te gusta, múdate, no jodas. ¿Y por qué coño no te mudas tú? ¿Qué más quisiera yo? Pero te la calas porque papá nos dejó esto a las dos. ¡Coño, dejen esa pelota, carajo! Anda, búscame los cigarros. Vaya, al cuarto. No, chico, vámonos, vaya a acostarte. ¡No cao, no jodas, no cao! Yo sabía esa huevona. Lo sabía. Huele como a bistec quemado. ¡Ay, coño de la madre, el bistec! Cheito, toma. Duerme al bebé y después lo acuesta. Mira esto, mi amor. ¡Coño, bicho! ¡Machaco! ¡Ya dejen esa pelota que me tiene obstinada! ¡No jodas! ¡Esa pelota es mía! ¡De los tres! ¡Es mía! ¡De los tres! ¡Cómo de la madre con estos carajitos de coño, vale! Bueno, y aquí tenemos al flamante campeón Rafael Oronó para que nos diga cuáles son sus planes inmediatos. Bueno, yo lo primero que quiero es comprar una casa para maíz. Casa para maíz. ¡Ay, cónchale! ¡Aquí no vino mi celular! ¿Dónde? La abuela, aquí falta esa pose. ¡Ay, no, chapa, ya! Esto, abuelita. ¡Cómprate la pintura, mijo! ¿Qué clase? ¡Bendición! Dios te bendiga, mija. ¡Esa ropa que va a caer un palo de agua! ¡Ahí está! ¡Trae los reales, costó más! En el necesercito verde, coño, apúrate. Voy. Ya va. Agarra primero el celular ese. Coño, no me veas cómo tengo las manos, agárralo. Aquí está. Aló, pues. ¿Aló? Dios te bendiga. ¿Qué?
Pasajeros provenientes de Bogotá en el vuelo con Viasa 743, por favor recolectar su equipaje por el carril número 6. Gracias, ¡Rey, corre! ¡Corre, Rey! ¿Qué fue, mija? ¡La cava, Rey! ¡La cava! ¡Coño, pero quién me ganó la chola! ¡Rascado es que estaba el muérgano ese! ¡Y sin entregar ese pescado! ¡Oye, esa vaina se pudrió! ¡Esa puerta que yo ando ocupada! ¡La puerta! Un día de estos agarro mis cuatro trapos y me voy para el carrizo. ¡Bendición, abuela! ¡Sheila, niño! ¡Ay, Dios te bendiga, amiga! Te esperábamos para la Pascua. Ay, ¿la sorprendida? ¡Claro! ¡La pava tan bella, Dios! ¡No! ¡No, bellísima tú! ¡Ay, no! ¡Usted, lo más precioso que hay en este país! ¡Mi abuela bella! ¡Ay, no! ¡Ay, que me mate, Juanita! ¿Y qué hace, Rizé? No sé ni para dónde dice nada. Ella es Katia, abuela. ¿De Canadá? Ay, tan bella. Y tan blanquita. ¿Usted entiende, mija? Flor Serafina, mija. Tanto gusto. Catherine. Pelón. Ah, sí, el de Maigua. Ay, pero sí está inmenso. Bueno, poniendo el nacimiento conmigo como tú. Sheila, ¿son cosas mías o...? Estás como más pechugoncita. ¿Pechugoncita? ¿Qué? ¿Son de verdad? Claro que son de verdad, pues. Toque para que vea. Ay, no, chica, ¿cómo voy a...? Le va a dar pena, pero si usted me conoce desde que nací, así me ha visto desnuda todo el tiempo. A ver. ¡Ay, sí! ¡Son de verdad! Y esto no es nada, abuela, para la sorpresota que les tengo. ¿Y Maíta? ¿Está en el patio? No, esa se va a morir en cuanto te vea. Ella quería pintar la casa antes de que llegara. Bueno, salió ahorita mismo, un lío con la cava. ¿Un lío? ¿Lo que él te hizo no fue tú, Sheila? ¡Mendición! ¿Yetipela? ¡Yetipela! ¡Ven! ¡Ay, pero estarán cansadísimas, ¿no? ¡Tía! 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 ¡Que te hace la de vos! ¿Pero qué pasa? ¡Sheila! ¡Sheila! ¡Mira! ¡Ay, tu sobrina! ¡Ven! ¿Cómo estás, Pony? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, Wicho! Ay, Cuñi, como no te estábamos esperando ahorita. No, tranquila, Norma. Nosotras dormimos con la abuela hoy por lo menos. No, no te preocupes, yo recojo esto rapidito. Dame acá. Bueno, ajá. Dame acá. Dame, también. Bien. Sí, permiso. Vaya, pues, habla rapidillo. Habla rápido. Vamos. Que esta niña tiene que bañarse y echarse un ratico. Pelón, vamos. Rápido. Cierre la puerta. Qué bueno tenerla aquí. Y tranquila, que yo voy a ayudar a la gorda para que saque todo su vainero, porque este cuarto es suyo. Abuela, mire. Como tu maita no tengo pipí. Muchacho zángano. ¡Se adelantó el niño Jesús! Mira, Daisoni, este es para ti. ¡Gracias, tía! Tú lo pondrás en lo que pares, mi hijita. ¡Kevin Reynolds! ¡Andy! ¡Gorda, mira! ¡Gracias! Mira, Wicho, este es el tuyo. ¡Coño, para mí también! ¡Véngase para acá! ¡Qué espectacular, tía! Gracias, está bien bonita. Te la compré, ¿quién eres? ¡Pelón! ¡Qué lindo!
Ay, Mercedita, mi amor. Gracias. Gracias, Che, está de pinga. A ver, refresquito por aquí. Coño, Davison, qué arrecho, man. ¿Te gustó? Coño, no me va a gustar. Oh. Abuela, este es el tuyo. Ay, mi hija, pero no se hubiera molestado en comprarme nada. ¡Madrina, me perdí! ¡No le he hecho! ¡Bendición! ¡Dios la bendiga! ¡Dale, me pego, conozco a mi tía! ¡Ven, coño, ven! ¡Pura! ¿Qué tal? ¿Este es tu novio? Sí. Pero si está buenísimo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mira este regalo! Tía, pero esto te debe haber costado carísimo. Bueno, a mi hija casi arquitecta que me lo fue. Venga, venga, venga. Y dígame, ¿desde hace cuánto que no he hecho un buen pie? ¿Eh? ¡Esto! ¡Eso! Venga, para acá. No hay nada, véngase para acá, pues. ¡Ay, no va a llorar ahora! ¡Coño! ¡Pareces una modelo! ¡Esto! ¡Es buenísima, ¿verdad? ¡Bella! Bueno, ustedes también les traje su regalo, pero van a tener que bajar esas lipas y se las quieren poner. ¡Ay, lipas! Pero de verdad, verdad. En cambio, esto es puro silicón. ¡Ay, qué! ¡Un silicón, que todo esto es mío! Ella es Kathy. Ah, mucho gusto en conocerles. ¡Hasta la vaina! Es canadiense. Y habla español. Comprende un poco. ¡Ay, tan bella! Yo quería conocer el trópico. ¡Claro! ¿A quién le está el sabor? De verdad que sí, Sheila. ¿Esta? ¿Esta? ¡Ay, Sheila! Todo eso es nuevo. ¡Mi maíz es tan bella! ¡Qué bella! Bueno. Familia, gente, todos, por favor, atención. ¿Dónde está el Huicho? Huicho, vente para acá. Ya que llegó Mayita, le voy a dar, pues, la primicia. ¿Ve, muchacho, verdad? Ok. Ya tengo mi reasignación de género. ¿Cómo es eso? O sea, que legalmente ya soy mujer, mujer. En todos mis papeles y en todo ya dice que soy Sheila Mercedes Iriarte, sexo femenino. Esto no es nada, esto no es nada. Muéranse. Este cuerpecito cero silicón, ok. Sino 2 años de hormona en un mes. ¿Qué? Y ya está. En un mes, ¿qué tal? ¡Ah! Se arregla, Majita. Sí se arregla, Majita. ¡Pendejo! Oye, encima se jodió la nevera y ese poco de pescado ahora, chico. Lo peor son los intereses de este mes, rey. Bendito sea Dios. ¿Y el seguro? ¡Coño, qué seguro! ¡Cállate la boca! ¡Ay, años que no bailaba! ¿Y ustedes qué andan? Pero yo vine hecho una meadita. Ay, chico, yo venía lo mismo. Ay, chico, ¿tú se pasa? Mira, pasa. ¿Te estás llorando? Pelado es lo que está. Anda, acóstate, bachaco. Bueno, por cierto, que esa amiga tuya, la gringa. De eso olvídate, bachaquito, ¿viste? No acostate, bachaco. ¿Qué esa cara? Majita, qué rico estar aquí, chica. ¡Rey! ¡Légate! Entonces, mujer, mujer. Y hasta que se te dio. Y sí, estoy feliz. Ay, Sheila, bonita, feliz. Ay, no sabes cuánto necesitaba verlo. Y aquí como que todo el mundo adivinó que yo venía hoy. Pero lo que hace falta es allá. Bueno, porque es el único que no vive aquí. Ni se habrá dado cuenta que tú llegaste. O sea que todo está... Rapidito, pues. ¿Ah? Todo tuyo. Ventaja que tenemos los varones, tú sabes. Ay, no le pare, papá, no le pare. Vamos a bailar, chico. Thank you.
hijas me durmieron bien. Mira, les estoy preparando platanitos con queso. ¿Tú qué haces? Abuela, esto está hecho un rancho, mija. Y una casa tan buena. Yo a veces paso mi escobita porque yo seré pobre, pero eso sí, muy limpia. Un tío que vive aquí. Ay, mija, tú sabes cómo es. Uno que el otro no hizo, el otro que qué va a hacer y el otro no hace. La mujer de este que ya es floja. Y esa, que porque va a limpiar, pero si ya no ensucia. Y así. Y la porquería, bien, gracias. ¿Y llevan mucho viviendo aquí? Desde que empezaron con la cava, ¿será? Ay, a veces uno se cansa, ¿eh? Y me dan ganas de irme con Monchito. Monchito. ¿Cómo está él? Ah, hermosote, como siempre. Él allá en su monte. Pero bello ese primo tuyo. Vamos a verlo, abuela. Yo voy contigo. ¡Ya llegué! ¡Moncho! Ven y dormimos. Voy a acostar a Lené, que echa más broma. Sabes que Moncho siempre ha sido bien inteligente, ay, así que nada, tú que te lo querías echar por el pico. Mira, cuando seas ya mujer. Ajá. Mujer, nada. Tú sabes que con el tiempo las cosas cambian. Mira, y esa operación te costará unos buenos dólares, ¿no? Canadienses, pero dólares. Estás forrada entonces, ¿no? ¿Qué va, Norma? Una fundación me paga la mitad. Coño, lo que es el primer mundo. No, lo que es la mariquera, ¿ah? ¿Eh? Hasta para esa vaina dan plata. Platanitos, mijo, platanitos. ¡Ay, mira! ¡Ay, buen pico! Muchachos, Maíta, escúchenme. Yo tengo que decirles otra cosa. ¡A verga! ¿Más todavía? Bueno, yo vine a verlos y a contarle. Hace meses que no trabajo. Yo estoy en el SUMASH, que es una pensión por desempleo. Después de la operación no voy a poder trabajar, no voy a producir. Y necesito plata. Yo pensé en hipotecar la casa. Pero bueno, no va a hacer falta. Con que me den lo mío de lo de la cava de estos años y con lo que me tiene Dayan, con eso yo creo que yo me arreglo. También necesito pedirles que este año se hagan cargo de los gastos de la casa y de los de Maíta y la abuela. Como todos viven ahí, con poco que ponga cada uno. Y claro que sí, mi departamento Vargas. ¡Pida por esa boquita, no joda! ¿Qué fue, Maíta? Voy a descansar un ratico porque es que el colo me empezó a echar vaina. ¿Qué pasó, Maíta? Dame la botella esa. Mira, vamos a echar otra cajita de cerveza. Es que no es fría. Yo también voy a abrir cancha, vale. Maestra te lo dijo, que ese muchachito era especial. Especialmente marico será. ¡Abre esa puerta, Chay!
¡Cheito! ¡Cheito, que abra! Estoy ahorrando para mi casa. Pero es mejor darlo aquí que pagando más en otro lado. Es que los maricos son como los negros. Si no la hacen en la entrada, la hacen en la salida. Bueno, pero también hay que atender a mi tía. Claro. Ay, sí, nos iremos a voltear todo para el otro lado. Ay, madita, madita. Ese Cheito el culo. Tía, ¿y quién es Cheito? Y no dice intrépido, muchacho. Ja, bien hecho. No. Pero bueno, ¿y para qué la compró? Y todo por un tijerazo que hasta yo le pudiera dar. No joda. Mejor nos arrancamos aquí, papi. Contarle todo, tú estás loco. Ah, pero los intereses son lo más importante. Si igual se va a enterar, mejor que se lo sepa ahorita que después. Ay, porque te habré hecho caso. Y si le decimos mínimo lo de la cava. Mínimo lo de la cava. Y ella, como no es pila, no va a preguntar más nada, ¿verdad? Si así es. Doña, ah, pero ¿qué está preguntando? Qué raro usted, ¿no? Ah, pues que es jugo nada, chica. Este que siempre le ha gustado la cama mía. Sí. ¿Y a quién no? A ver, échate para allá, chica. Ay. Ay, ya me van a tumbar. Mayita. ¿Y desde cuándo está ese baño así? Ay, papá, ya empezamos. No pensás, chicos, si es verdad, eso parece baño de rancho. Bueno, fueras avisado que ibas a venir. Se iba a arreglar antes que tú llegaras. Y no me van a decir lo de la conspiradera, la cosa. Si hay algo, ¿verdad? ¿Qué, Maíta? ¿Estás enferma? ¿O qué? ¿O es lo de la cava? Porque cuando llegué mi abuela me dijo... No te queríamos decir nada, chica. Lo que pasa es que Bachaco se volcó con la cava. Gracias a Dios, él está bien. Lo que pasa es que la nevera se jodió y el motor no quiere prender. Todo ese pescado se va a podrir. No joda, para un pinche viaje que sale. ¿Cómo que un pinche viaje que sale, mamá? Eso quiere decir que... Cama, las cosas por aquí han estado bien pelúas, ¿sabes? ¿Y por qué no me habían dicho? Ay, quédate tranquila, que tú viniste aquí fue de vacaciones, mija. Además, bastante tienes con lo tuyo. ¿Lo mío qué, mamá? Si yo... Entonces, en 3 años no ha dado nada. No. Ya va, chama, escucha. Cheila, escucha, escucha. ¿Y entonces yo? Tranquila, no te angusties, no te angusties. Quédate tranquila. Esa bicha está asegurada, ya. ¿Pero cómo me voy a tranquilizar? Si yo como una misma estúpida diciéndoles que necesito esos reales y si no pregunto no me dicen un coño. Te íbamos a decir, estábamos hablando precisamente de eso, de que íbamos a cobrar el seguro rapidito para que te llevaras algo. Las cosas no eran así. Ah, ¿no? ¿Cómo eran? Yo pensando que todo estaba bien, chico, y ahora resulta que es cobrar 4 pullas y un seguro. No, no, ya va, ya va. No son ninguna 4 pullas. Pelón, el San José. Siempre guanipa pechuga, tres huichos muslos y yo siempre ala, siempre. ¡Coño, ya! Siempre es lo mismo, vale. Dile que se calle, ¿quiere? Qué buena vaina, chico. Aprende a Cheito que se come su cosa tranquilo. Bueno, porque es una mujercita. Mira, muchacho, respete a su hermano. Y ustedes no se rían, que Huicho dice eso porque se lo oye a ustedes. Claro, porque yo todo el tiempo saco buenas notas. Ay, sí, ahora le vas a comprar la casa a Maíta. Mira, muchacho, que respete, dije. Y tú me dejas el tonito maricón porque por eso es que se burlan de ti. ¡Que no se rían! Ay. ¡A comer, carajo! Acuérdate de sacar el aceitero. Tienes esos ojos rojos. Desde el accidente se la pasa trono todo el día. ¿Maíta y Zulay? La malagradecida esa que como eres doctora ni conoce. Ay, Maíta, qué mentira. Ya esa amiga mía ya no es así. ¿Cafecito? Sí. Mira cómo tienes ese pelo, a ver si te lo arreglo. Y el marido de ella trabaja en seguro.
si yo pudiera hablar con él y pudiera sacar esos reales más rapidito. ¿Su mamá sigue en el bloque? Bueno, mañana voy a que me den razón de su like y arreglamos eso, pues. No, ya quita esa cara, chico. Yo. Pour visiter l'appartement où j'ai grandi. ¡Sheila! Hola Camila, ¿cómo estás? ¡Bien! Mira, un momentico para mostrarle el apartamento donde creció una amiga. Bueno, sí, vale, pasa, pasa, estás en tu casa. Katy, ya. A ver cómo va. Maita, pasé con 19. No sé qué tengo yo. Qué triste estoy. No te olvides la plata para tu hijo. Las horas de dolor que largas ojos. ¿Y cuándo vuelves, mi vida? Maíta. Mi primer sueldo. Toma. Vienes a ver a tu hijo y te vas. ¿Quién me mandó a meterme con una mujer paría y encima con un rolitranco de marido? Si el peor son los muchachos, yo hablo con ellos, mi negro. Pero no te me vayas, te lo ruego. No te me vayas, por favor, negro, Chucho. No. Maricón. Chucho, te lo ruego, Chucho, Chucho, no te vayas, Chucho. Sí, vete, huevón, vete. Vete, pero primero a mis hijos, ¿me oíste? Primero a mis hijos, sea como sea, primero a mis hijos. Maíta, la tarjeta para la fiesta. Tú me dejas mi cara de fiesta. Y tú ya menos. Ni con esto ni con nada me podrás pagar lo que yo he perdido esta noche, ¿me oíste? En tu maricona vida me lo vas a poder pagar. No me lo vas a poder pagar. Tía. Yo me la bendiga, mi amor. Hola. Hola. ¿Qué, llegando a la universidad? Chico de milagro, ¿te salvaste? Maíta. No sé. Ya tengo la dirección de su live en Caracas, ¿te contó? No, chamo, tú estás hediondo. Chico, yo hubiera jurado que esta cabra era otro color. Ya yo hablé con el seguro y te dije ya, Sheila, que tengo un pan adentro y que él la mueve. Sí, pero el marido de Zulay... Chama, déjame a mí. Pero ¿por qué no podemos intentarlo los dos, Rey? Sheila, yo no me voy a coger tu dinero. Yo no dije eso. Déjalo a él, Sheila. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Esto no es Canadá. Por eso. Yo sé que aquí la gente habla mucho y después nada. ¿Está viendo? Ya va a empezar, ya va a empezar. ¿Pero cuál es el lío, Rey? Me das una copia de los papeles y vemos los dos. Lo importante es que la cosa salga rapidito. Ya te dije que yo me encargo de ese peo, mi pana. ¡Estamos! ¡Jevita! Yo no entiendo esa desconfianzadera tuya, chica. Es al revés. ¡Ay, no! Ya me parecía raro que no hubieras empezado a pelear.
Ahora sí ya llegaste, Sheila, ya llegaste. ¡Llegó Sheila! Es que la marginalidad, mi amor, está en la cabeza. En la cabeza. ¿De dónde venimos nosotras, Sheila? Del mismo bloque, ¿eh? Igualito, ¿o no? Qué rico se chupe, Zulay. Bastante que lo hablamos con Monche, ¿te acuerdas? La miseria aquí, chica, es ética. Aquí el peor no es de plata, es de educación, de conciencia. ¿Rico el trago? Ciudadano. ¿Ciudadano? Rico, a rico. Rico. Rica tú, mi amor. Ay, Sheila. Me tienes toda complejada. Y eso que no te he hecho la operación, porque cuando te operes, toda una top model, mija. ¿Y tú? ¿Contenta? Ay, mucho, chama. Te dije que me ofrecieron un cargote en un ministerio. Ay, pero yo dije que no. Ay, no. A mí déjeme con mis cursos, con mis chamas, ayudarlas a que no salgan preñadas como una pendeja. ¿Y tus enfants? ¿Tus hijos? Bellos, ¿no? Jolie, beautiful. ¿No los extrañas? Lo único bueno de parir joven es que los chamos se te van rápido, pero quedas divina. ¿Y la soledad? ¿Cómo la manejas? Bueno, sí me gustaría un novio. Pero tú sabes cómo es. Hombres. Pero mis chamos bellos, estudiosos, panísimas. Suerte que tuve, porque a veces les echas bolas con ellos y te sale cada cromañón. Ay, me alegro tanto por ti, mi loca. Porque los niños no los crías tú. No. A los niños los cría la televisión, el centro comercial. Y uno puede con eso. Uno no puede con eso. Yo compré pa. Me gustaría tanto un chamo. Entonces vente para acá, mi amor. Mira, con tanto muchito abandonado que hay por ahí. Ahora hay posibilidades para gente como tú, Sheila. Hay vainas, proyectos. Vente. No te creas. A veces me dan ganas. La nostalgia está en la recha. ¿Y el frío? ¡Qué cool! ¡Horrible! Vente. Ay, venga, che, venga, che. You too, Katy. You come to live here with us. Allá podría adoptar. Y aquí también. ¿No estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, pero legalmente no. Por ahora, mi amor. Por ahora. Sheila, ¿te acuerdas de esto, chama? Que es imposible. Eso se puede, yo lo he leído. Monche. Monche, sí. Si yo...
si yo me operara, si yo fuera... La bailamos. Chao. ¡Hermana la jebota! ¡Jan! ¿Cómo está, mi vida? ¡Quién es chico! ¡Me va a matar, vale! Está bellísimo esto, pero... Creciendo, pues. Mira, ella es Katy. Katy, mi hermano Dayan. Bonjour, Katy. Una hemorragia de placer, mi vida. Bonjour. ¿Se dice bonjour? A ver, mijo, mucho cuidado, que ya está comprometida, ¿viste? Y tu arma, tu son, y de John Jogo. Ah, pues, Sheila, entonces... Ah, bueno, ah, chico, ¿para qué? ¿Qué es eso? Para te respeto, bueno, ¿qué es? Vente, Katy. ¿Y entonces, mi amor? Deja la ladilla, Maigua, que te voy a dar. ¿Tú crees que no he visto cuando la usea? ¿Te gusta la gringa, no jodas? ¿Te gusta? Ana, déjate con tu remoto. O sea, no sé dónde está esta vaina, chico. No sé dónde está esta vaina, no sé dónde está esta vaina. ¿Qué imbécil? ¡Chela! ¿Qué tal? La chamita me va a hacer abuelo, ¿ah? Toma, mi negrita bella. Cuídate. ¿Entonces lo del negocio de comida no lo hiciste nunca? No, bueno, sí, eso... Eso era un contacto que yo tenía con el gobierno, pues. Que me iba a conseguir los contratos y toda la cosa. ¿Y los reales, Dayan? Bueno, me fue mal. Yo no entiendo cómo estaba pasando todo eso. Yo que puse la plata no sabía nada. Yo sé que hice mal, Sheila. Yo pensaba recuperar ese billete y, bueno, darte la sorpresa, pues. ¿Y nada, nada? ¿Se perdió todo? Más bien quedé debiendo. Aunque ellos también me deben a mí. Ay, Dayan, ¿y qué estás haciendo? Bueno, ahorita estoy ruleteando la camioneta. No sé, Sheila. Mala suerte. De todas formas, tranquila, que yo voy a intentar cobrar y, bueno, para que te lleves una parte, pues. ¡Chela, amiguita! ¡Toda la vida! En fin. ¡Voy, Maíta! Ay, perdón, chama. No, tía, es que esa cerradura está mala. Es que estaba buscando... ¿Es algo, Noreidi? No. ¿Y esa faja? Ay, tía, es que estoy gordísima. Gordísima tú, chica. Creo que estás de bellísima, mi amor. ¡Coño, respétame, vale! ¡Yo soy la madre de tus hijos! Mira, pana, ese negrito no es mío. Para si quieres coger tu mierda y te va para donde tu mamá, que es igual de histérica y loca, pa' jugar. ¡Cállate! ¡Cállate! Ejemplo de director de estado físico. Sheila, la cosa está dura. Ay, mamá, a mí no han estado, ¿ah? Nunca. Pero es que figúrese, ¿cómo presenta uno un docente de nombre José Iriarte y llega una mujer? ¿Es que yo soy mujer? ¿Usted no leyó la carta de los informes médicos? Claro, claro que los leí. Pero si fuera por mí... ¿Cómo que si fuera? ¿Cómo que sí? Usted es la que decide. Su criterio cuenta, ¿no? No, 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 mira. Hay normas y las cosas son como son. ¡No vale! ¡Senda raya! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Baja que haga eso!
¡Aparte, maricón peluquera! ¡Marco! ¡Ay, niño, ay, vamos para ponerte hielo, niño! ¡Vamos para ponerte hielo! ¡Vamos! Pero se lo dije, no jodas. Mira lo que me hizo. Bachango. Pero bueno, ustedes no van a hacer nada. Se estaba buscando hace tiempo. Esa huevona todo el tiempo esa mariquera. Se fueron siniestro. A veces compran a los fiscales, pero tus hermanos no lo hicieron. Además, la actuación de tránsito dice que venía muy borracho. Yo estoy seguro que lo van a rechazar. Y no habrá indemnización. Lo siento, Sheila. Cónchale, Julián. ¿Y ahora qué hago, vale? Sheila. ¿Y si tú fais ce que t'avais prévu avant? ¡Hipotecar la casa! No se me ocurrió otra cosa, mamá. ¿Dónde coño estaba Chaco? En el patio con Rey. Bien buena que estén los dos. Y tú, porque tú también sabías, ¿oíste? Tengo una malicia contigo, Sheila. Me tenés mortificada, vale. ¿Qué pasó, mija? Nada, mamá. Que la niña aquí vino fue para dejarnos en la calle. Yo no lo voy a dejar en la calle, mamá. Yo soy hipoteco, pago. Dí que venías borracho. ¿Y tú, Rey? ¿Tú sabías y no me dijiste nada? ¿Tú sabías que no iba a salir lo del seguro por el informe de tránsito? ¿Qué te pasa, mía? ¿Usted lo viste de loca? ¿Y dónde iban a sacar la plata para dármela? Ya va, chapa, chanta la vaina. ¡Achanta ahí nada! ¿Ustedes como que creen que yo soy huevona? Sí, debo ser huevona. ¡La mega huevona de oro! Sheila, mi amor, te busca. ¿Qué te puede? Estás pensando hipotecar la casa. Sheila, mana cochina marrana. ¿Cómo estás? Rico, ¿te gusta Venezuela? Aquí un otro pay mine. ¡Ey! ¡Necesita rita! Se acabó esa fiesta, coñazo. Y tú andas con los muchachos, chico. Pero sale y tráelos tú. Pues no, yo soy una artista. Y en políticas no me meto. Ay, pues deberías, mijita. Porque si tú no te metes, mira, la política se mete contigo. ¿Ah? ¿Eso es verdad? ¿O tú crees que las cosas cambian así por obra y gracia del Espíritu Santo? ¡El Espíritu Santo! La paloma. Ay, chica, me quedé entera. ¿Todavía? Esa puta gringa mierda, cachapera. Gracias, maíta. Mamá, habla con ella, dile algo, vale. Díselo tú. A mí lo que más me preocupa es lo otro. Tú eras siendo delantero. Sí, yo lo que hacía es buscarme los culos. Iba para la selección, oíste. Ahorita estuvieran en el Vinotinto, en el Real Madrid. ¿Te imaginas? Sueño que tengo mi pierna, pana. Que voy caminando, me monto en mi moto y tal. Y de pronto me despierto en la noche dando patadas. Ahí es una mierda. Tanto chamo bien en senda casota, papá. ¿Ah? Si lo hubiera comprado yo. Mira, de verdad, cuando jugamos, tú lo que hacías era bucearnos el culo. Se le agua. Gorda, busca a los muchachos, chachi. Coño, la va vuelta. Dale, Norma. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Sí? Sheila, chica. Es que los muchachos están chiquitos y... Bueno, tú sabes. No, no sé. ¿Qué pasa con los muchachos que están chiquitos? Yo sé que son tus amigos, Sheila. Pero los muchachos... ¿Pero? Ay, Sheila, tú sabes. No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Hay algún ladrón, un violador, algo? Porque que yo sepa lo que están es hablando, bailando. Es como en un burdel. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Como en un burdel! ¡Ya! No te preocupes, Sheila. Sacamos a los muchachos y listo. Me extraña que digas eso, Bachaco. Que si hay alguien aquí que sabe de burdeles, eres tú. Sí, chica, Bachaco tiene razón. Es más, ese mariquerón no le va el ejemplo a los muchachos. ¿Qué te pasa, chica? Y aquí en la casa, claro, como tú no tienes hijos. No, no tengo, desgraciadamente. Porque si los tuviera... Los criaría mejor que tú, y tú y las mujeres de ustedes dos juntas. ¿Qué pasa a ti, marico? Tranquila, Norma. Dale su carajazo. A ti te jode que mis amigos estén aquí con tus hijos, ¿verdad? Pero no que vean a este huevón pegándole a la mujer. O a ti rascado sin trabajar. O que vivan en este chiquero donde nadie es capaz de arreglar una poceta, ¿verdad? ¡No me desvíes la vaina!
Porque primero ladrón, asesino o lo que sea. Pero marico no. Y últimamente, chico, esta casa la compré yo. Y al que no le guste, que recoja a su muchacho y se lo lleve a darle su buen ejemplo a otro lado. A ver si pueden. Hay fuego en el 23, en el 23. Uno dice que fue a la una. Y yo le digo que fue a las tres. Hay fuego en el 23, en el 23. Dina Bacoso Molina, que lo pegaron con gasolina. Hay fuego en el 23, en el 23. Pero mamá, bendito fuego. Fuego. ¡Qué mariquerón! ¡Qué asco! Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Que yo, la Guillot, seré muy loca, pero políticamente correctísima y misógena jamás. Y para que no quepa duda de esta gran fiesta, se la vamos a dedicar a una mujer. Sí, a una mana, que hace tiempo nos hacía unos peinados divinos. Y después se fue a Canadá que se le congelaran los mocos, la muy perra, qué envidia. Pero ahora está aquí, regia, a punto de cumplir un sueño, porque ella nunca fue gay ni travesti, sino mujer. Claro, con un detallito de más, ¿no? Se graduó de maestra, pero quedó para peinar locas en el norte. Y secadorcito en mano, le compró una casa arrechísima a la mamá. Una triunfadora total. Por eso estamos aquí, rindiéndole este humilde homenaje. Porque la admiramos y la recordamos. Sheila, esto es para ti. We love you, Jude. Rociando así tan locas a los niños podemos mal.
tilito, mija. No, abuela, gracias. Ay, mamá, a lo mejor yo no debí decirle a los muchachos lo de la casa. Ay, tranquila, mija. Esta casa es tuya. La compraste tú. Mamá, también es tuya, de mi abuela, pero cónchale. Ay, qué broma, Sheila. ¿Qué broma qué? Bueno, todo. La cava, el seguro, los muchachos, lo tuyo. ¿Lo mío qué? Bueno, que te operas justo ahora. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es eso que no pega con mi operación? Sheila, que paguemos la casa. Ay, mamá, aquí vive un gentío. Con un poco que aporte cada uno. Sheila, tú sí que eres cómica. ¿Cómo sabes que tú no vives aquí? Con un poquito que aporte cada uno. Esto no es Canadá. Sí, mamá. Pero si vivieran en otro lado, ¿no tendrían que pagar? Tú me estás diciendo que yo le cobre casa a mi carne, a mi sangre. No. Digo, que cada uno se ocupe como gente grande que es, de ese muchacho, nada más. ¿Tú crees que yo tengo cuero para decirle a un hijo mío, sin trabajo y con muchachos, porque es hombre, hombre? Hombre, hombre. Sí, hombre, hombre. Decirle que me pague alquiler. Ah, claro. Porque mamá no le cobra su carne, su sangre. ¿Me estás diciendo alcahueta? Yo también soy tu sangre, ¿o no? Y bastante te he alcahueteado. ¿O tú crees que cualquiera acepta que un hijo que parió varón se le presente un día con un par de tetas? Te lo agradezco. Pero te faltó algo. Un par de tetas y un cheque cada fin de mes desde que cumplí 15 años. Me lo estás echando en cara. No, mamá, no es eso, pero es que... ¡Ay, tranquila, chica! Que si nos tenemos que ir a vivir debajo de un puente, eso es peor de nosotros. Total, tú estás allá lejos, bien sabrosa. Bien sabrosa. Mano, te estás pagando un viaje, te vas a operar, quiere decir que estás bien. En cambio, nosotros aquí. Aquí un gentío que no trabaja ni paga casa. Pero mamá le tiene su comida caliente y su cervecita. Yo ya si no trabajo, no como. ¿Y quién te dijo que te fuera? ¿Yo no? Pero mamá, ¿cómo me dice eso? Si tú sabes muy bien. Ay, bien pendeja que he sido yo en verdad, chica. Contando contigo para el lío en el que estamos metidos. ¿Cuál lío? Para una vez que pienso en mí. ¿Y quién te dice que no pienses en ti? Yo no. Por eso yo resolveré, veo si hipoteco la casa o qué. Ahí está lo que tú no sabes. ¿Pero qué? Bueno, chica, que hace 2 años tuvimos que hipotecar la casa. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo que el peo es más arrecho? Pero... ¿qué hubo una emergencia? Muchas clases de emergencia, mija. Ahí estás tú. Que para ti operarte es una emergencia. Bueno, también para los demás hay emergencias. ¿Pero qué pudo pasar? La cava, la primera, se la robaron y no estaba asegurada. Pero si yo mandé para el seguro y... ¿por qué no me dijeron nada, mamá? Para que no te preocuparas. Hipotecamos y sacamos la otra pensando que rapidito íbamos a tener. Pero apenas si se pagaron los intereses. Hace meses que no vemos un centavo, hija. Y ahora con el problema del choque. La casa, mamá. Si no pagamos antes de que termine el año. Por eso es que yo estaba contando contigo, hija. Ay, bueno, chica.
No te preocupes. Ya veremos cómo hacemos. ¿Qué más? Entonces, open mind or not open mind? Open mind isn't open, RuPaul. Mayita, abre mi mamá. Mayita, ábreme, ¿sí? ¿Mamá? Sin miedo, sin miedo, dale. Pareces una niña chica, dale. Una vueltica. Amoblada y todo, Mercedes. Bueno, así votan todos los viejos. Mira, como el boxeador te compró tu casa. Es tuya, Mayita. De las tres mujeres de esta familia, pues. Y cocina americana. Y patio. ¿Te gusta? Así. Un brindis. Por mi hija. Porque hoy yo soy la mamá más sortaria y más orgullosa de este planeta. Que Dios me la bendiga y me la favorezca siempre, ¿no? Completo. ¿Y pasado mañana? Ok, gracias. ¿Aló? ¿Puedo hablar, Katy? Y no puedo fashion Sheila Dad. Yo no quiero quedarme ni un solo día más aquí, coño. Bueno, y si on allait à l'hôtel jusqu'à ce qu'on trouve de la place. Les hormones, allonge-toi. Oh. Allez, te décourage pas. Oh. Moncho, encantado. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Eh, tú? Kevin. ¡Kevin! ¡Hermano, eres grandísimo! Claro. Hola, Moncho. Mi prima. ¡Sheila! ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Bueno,
Adelante, pues, bienvenido. Gracias. Mi niño. Ah, mire, ¿cómo estuvo ese viaje? Bueno, bien. Pero pasen adelante, vamos adelante. Bienvenido. Y pretenden que tú lo salves. Acá está Monchi, ¿tú te das cuenta de eso? Sí, pero ¿hasta cuándo vas a seguir pagando tú, Sheila? Óyeme. ¿Tú te sientes tan poquito que no encuentras otra manera de que ellos te quieran sino comprándolos? Mi mamá, Monchi. Sí, pero es que eso es lo que has estado haciendo. Yo no puedo dejarla en la calle. Sí, yo a mi tía la quiero mucho, Sheila. Pero la conozco bien. Que fueron Bachaco y Rey. Madre, solo hay una. El que le pega a su familia se arruina. Coño, ella también es responsable. Pues yo también podría esperar y... suspender tu operación. Claro. Sheila siempre puede esperar. Primo, tú no te has puesto a pensar que toda esa generosidad tuya sea falsa. ¿Sí? Y que en el fondo lo que quieres es darte la de salvadora. Y usted me va a perdonar por lo que le voy a decir, pero esa vaina es vanidad. No es eso, Monchi. Escúchame. Analízalo, piénsalo, porque a lo mejor te toca convertirte en redentora, ¿me entiendes? Y todo redentor muere crucificado, sin quejas. Y además con tu pipí colgando, de paso. Bella, Monche. ¿Y tú lo ayudaste a nacer? Sí. A este y unos cuantos que están por ahí. Chica, cómo me gustaría ser mamá. Sería una maravilla. Bueno, tú siempre has sido una maravilla. Ay, sí. Me lo dices ahora. Bueno, prima. Para lo bueno nunca es tarde. Ella tu mujer, chico. ¿Qué tal? Lin. Bueno, esa es otra maravilla. Perra, qué envidia. ¿Sabes? Estoy enamoradísima. ¿Ah, sí? A lo mejor hasta me caso. No. ¿Y en tu casa lo sabes? ¿Crees que alguien más me ha preguntado por mí? ¿Qué va? Ay, prima, prima. Ese es el cáncer de nosotros. No preocuparnos por los demás. Monche, ¿sabías que tú eres el único hombre del que yo me he enamorado, de verdad? Pero no se lo digas a nadie. ¿Te acuerdas cuando jugábamos? Sí. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi abuela que haya venido. Bendición. Te quiero mucho. A mi amiga de Canadá, a Kevin. Bueno, en fin, a todos. Esto va para el mejor. Esto va para la mejor amiga que he tenido. Para usted, mi prima. Verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo
de los insectos bordando el aire. Y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. Listo. Listo. Ay, pobre. ¡Qué bello, bebé! ¿Te caíste? Sí, hombre, cada vez que el chamo se me cae me da una vaina, Sheila. ¿Pero cómo hago? Si no lo dejo solo, nunca me va a caminar. Imagínate tú. Prima, decida lo que usted crea mejor. Pero que los demás maduren o se terminen de pudrir, eso no depende de usted. ¿Oye? Pues arrecha. Usted es muy arrecha. Pero no tanto. Si no los ayudo en eso, me quedo sola, Moncho, ¿tú entiendes eso? Sheila. Bueno, cuando yo me sincero, ¿qué carajo? Pero si alguna vez yo me enamoré de un tipo, fue de ti. Que siempre fui mujer. Sí, pero es que eso lo estoy entendiendo es ahora. Ah. Pero no se lo digas a nadie. Sheila. Adiós. 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 La madre, ahora me llené todo de grasa. Apértame el trapito ahí, güey. Ay, no. Ah, como tú eres negro, no se te nota. Dale, dale, que ya casi. Con esta gasolina ya prende, dale. Esta vaina no va a prender así. Cállate, pavoso. Epa, carajito, ¿para andar tú con mi mercancía? Ya huele a Dios que me tienen muerto aquí, vale, no sé. ¿Contestón? Dale, 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 dale. Una caja de birra que no prende, güey. ¡La ladilla, pajú! Dale, acelera, acelera, acelera. Prendió, te lo dije, bachaco, paga la puerta. Mucho lechugo. Bueno, que salen ahí, carajito. Cosa, chica. ¡Mira, María! ¡Qué feo! ¡Cállate ahí, no jodas! ¡Párate ahí! ¡Oye, espérate, no lo llama! ¿Qué te pasa? ¡Párate ahí, no jodas! ¡Dile! ¡Dile que tiene más de año y medio que no vas a la universidad! ¡Díselo! ¡Díselo, coño, díselo! ¡Anda, dime! También dile que lleva dos meses preñada. ¡Mira! La llave de la cama. Sheila, eso todavía no está listo. Sheila. Pillada. ¿Qué huya? ¿Qué quieres? Tranquila, te mira. Tranquila, we are friends, we are family, 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 family. No te hace nada. ¿Quién? Yo soy racista, ¿verdad? Yo soy racista. La puta cachofona. Ay. Soy yo, te ofrezco.
quisieras que no hay en la vida otro amor. Entonces, mamá.
Babrita, ¿vale? Ay, Babrita, chica. ¿Cómo crees que no te iba a echar la bendición? Yo pensé que... Ay, estoy tan mal con ese colon. ¿No has ido al médico? ¿No te dijeron? Cuando te fuiste me puse malísima. Me mandaron un pastillero. Ya te vas, ¿verdad? ¿No te quieres llevar unas hallaquitas? ¿Cómo hacemos, mamá? No quiero dejarte así. Ay, tranquila, hija. Yo me crié en un rancho, hija. Y pasé la mitad de mi vida en un bloque. Que tenga que regresar para atrás, bueno, ¿qué se hace? Mamá. Ay, Sheila. Tú tienes que pensar en ti. Y si lo tuyo no puede esperar, bueno. ¡Ay! Mamá, ¿qué te están dando? No, no, Sheila. Ya va, Sheila, espérate. Sheila. Mamá. Antihistamínico. Cofín pediátrico. Control de embarazo, mamá. ¿Qué es esto? ¿Una novela? Sí. Mi novela. La de mi vida de pendeja. Que ahora se queda sin un techo. La que lo crió sola sin un hombre que les trajera ni siquiera un bote de leche. ¿Qué cosa? Porque fíjate finalmente a quien has preferido siempre tú. A tus hombres. Yo he sido una mujer que ha sacrificado su vida por sus hijos. Y por ti también, no joda. ¿Por quién se me fue el hombre que yo más quise? Chucho. ¿Cómo me dijiste ese día? Que nunca en mi maricona vida te lo iba a pagar. Tú mucho quejarte de tus hombres y tus sacrificios, mamá. Pero al final... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Deja el discurso! Que al final, tú también naciste varón. Siempre fui mujer, mamá. ¡No joda! ¿Me lo vas a decir a mí que te parí? Cría cuervos. ¡Ya, vete! ¡Vete y déjanos aquí, jodido, con esta deuda! ¿Y mi deuda? Mira conmigo, ¿quién me la paga? ¿Tú? Tus hombres, hombres. No, ¿verdad? Yo también valgo. Así como soy, valgo. La bendición, mamá. Bendición. Yo siempre creí que quería ser como tú. A ver si un día me mirabas no como un karma, sino... No sé. Bonito. Pero no. Yo lo que quería era ser la mujer grandota que veía en ti. La que soñaba. Qué gafa, ¿no? Que Dios te cuide, mamá. Adiós. Lo pasó bien, mija. De pinga, abuela. Arrecho. Niña, eso es una mala palabra. ¡Sheila! ¡Sheila! Oye, chama, casi ni llego, ¿vale? Un pedo para conseguirte estos dólares. Bueno, mira, tuve que vender la camioneta. Bueno, quería conseguirte un cambio mejor, pero bueno. No sabes lo que te agradezco de esto, Dayan, de verdad. Pero... ¿Pero qué fue, chama? De verdad, tranquilo, yo resuelvo. Busca algo que te guste, que te enrumbe por fin, ¿vale? Pero, chama,
Haz lo que te digo, ya. Bueno, pero tú llevas pata ahí, ¿ok? Cuenta con eso. Vámonos, señor. Por fin te paraste. Esta noche llueve. ¿Qué hiciste, Mercedes? Este tiempo me pone el cuerpo malo. Hay cosas que no se hacen. Que Dios te cuide. ¿Y usted para dónde va? Para casa de Monchito. ¿Pero qué es eso, mamá? Hola, incendio siniestro. Si esa cava estaba, se volvió un chicharrón, mi pana. Mira, dime una cosa, ¿y la pagan casi completa? ¡Eso del carajo! Y después nos echamos los palos, ¿ah? ¿Eh? Más nada. Bueno, pero ¿quién coño me agarró la chola? Todos son unos egoístas. ¡Egoístas! Gracias a Dios, y me la operaron todo lo que le tenían que operar. ¡Prima! ¡Hola! Mira, ya la vieja te contó que hoy se gradúa de sexto grado. ¿Qué tal? Este anda convenciéndome para que siga, pero no sé. Kevin también me dice. Ah, por cierto, él anda muy entusiasmado aquí con su capochita. Fui a La Guaira. Ay, me dio un sentimiento de que ya no estaba en casa. También vi a Huicho en su venta. Bueno, por lo menos le sirve para pagarse su caña y su marihuana. Él está bien. Me invitó a un jugo y me echó los chismes. Dayan, y que te va a mandar unos dólares. La Daisoni, y que está de lo más linda. Y que se puso el aparato. En cambio, la Norey, dije que está de lo más amargadita. ¿Y el papá? Bien, gracias. Como siempre. No te me pongas así, mamá. ¡Qué nivel! ¡Mierda! ¡Ricardo y Flor! ¡Tu abuelita! ¡Mi nieta! ¡Qué bonita! ¡Ay, pero se está de lo más inmensa! ¡Dios mío! Dios la guarde. ¡Ay, pero cuándo es que me la van a traer por fin! Sí, véngase, véngase para acá. ¡Ay, Dios! Bueno, ya tengo que irme. Dile a Katy que me graduó hoy. Aujourd'hui même, bravo abuela, qué arrecho. Ay, bueno, que Dios me las bendiga y me las proteja a las tres. Besos, las quiero. Bendición, abuelita. Besos, mi Moncho. Las esperamos. Beso. Chao. Chao. ¿Viste esa abuelita? ¿La viste? Qué bella está. No, me abriste. Te recuerdo paso a paso todo lo que he hecho aquel día de partir a mi mundo de ensueño. Ahora que encontré camino y que acepté que aunque te quiero tanto yo no me quedaré. Ahora que toco las estrellas de mi libertad, esta llama invade todo en mí. No!
del loco.